Los tenemos aquí en la sección de los videos más vistos en el internet. Por cierto, hoy, para que usted lo sepa, un milagro que ocurrió dentro del Mundial de Brasil 2014 en uno de los estadios. ¿Un milagro? Un milagro. Ok. Entre comillas, así que lo miramos. ¿Ha despertado curiosidad en usted investigar qué puede encontrarse en un basurero después de ropa vieja o sobras de comida? Pues un francés de 25 años de edad recorrió en bicicleta 3.000 kilómetros comiendo de la basura. El hombre es un ecologista que quiso revelarle al mundo cómo se desperdicia grandes cantidades de comida en París, ciudad donde comenzó su recorrido, hasta Varsovia, en Polonia, donde finalizó. Es sorprendente que durante todo su viaje se alimentó a base de comida orgánica para concientizar a aquellos que botan sus insumos aún antes de usarlos. En el que una persona con supuesta discapacidad va a sentarse en su silla de rueda en una sección especial para discapacitados en un estadio del Mundial de Brasil, ha indignado a muchos internautas. La FIFA ya anunció que investigará las múltiples denuncias sobre falsos discapacitados que están asistiendo a los partidos del Mundial, ya que la entidad ofrece boletos de cortesía para estas personas. Los perros son muy sensibles a la música. Bueno, eso es lo que se demuestra en este video. En la filmación, una niña canta una canción infantil y su mascota, un gran Rottweiler, la sigue. Cuando la pequeña hace una pausa, el perro también. Parece que el fornido animal se toma muy en serio la música y el canto y es incapaz de contener la emoción. Ahí está, dice Jennifer y Arixa que pero se van a comprar uno de estos. Está bien entrenado el perro. Canta mejor que muchos por acá cuando los escuchamos en el karaoke. Ahí están los videos más vistos en el internet. Indigna mucho las personas que se hacen pasar por discapacitados en estos partidos del Mundial. Yo pensé que traía el gol de Cosley, dije, un milagro. Sí, dice, de hecho ya tenemos aquí a Marlon Mejía, que estas personas posiblemente se les va a hacer un acto de juicio, alguna sentencia o algo, porque se les debe sancionar por aprovecharse. Están haciendo fraude prácticamente. Sí.